Seguimos recorriendo más del departamento de Colón, cerca de Tocoa, Colón, a la altura de las lluvias, de las tormentas tropicales o huracanes que se dan a conocer en nuestro departamento de Colón, en nuestro país Honduras. Reportándole desde acá con el reportero Cristian Alfredo Urbina Jiría, dándole dar a conocer la noticia, cómo se encuentra el Valle del Aguán o el Valle de Colón. Digamos que el río Aguán, como el día de hoy, por aquí por las 11 por ahí de la mañana, se ha desbordado acá, ya casi mente, ahorita pues todavía hay pasada, pero no está fácil la cosa, porque puede ser que más tarde se desborde más o se dé más a conocer cómo se encuentra río Aguán. Este es el río más escandaloso en el departamento de Colón y en el departamento de Yoro, río Aguán. Ahorita pues no ha causado ningún problema, pero se mira que ya ha tapado lo que es la calle. No ha tapado al 100, ¿verdad?, sino que comienza ahorita a tapar. Puede ser, oiga las ranas, óigala. Y todavía no estamos en la noche, estamos en el día. Son las 2 de la tarde con 15 minutos en nuestro país Honduras o Centroamérica. Le damos dar a conocer esta noticia o estos medios de comunicación a través de estas redes sociales, cómo se encuentra el Valle del Aguán, Colón, Honduras, Centroamérica. Estamos cerca de Tocoa, como unos 10 minutos en la moto, o unos 12 minutos según la carrera que uno lleve, o según el trajeto que uno lleve. Mire cómo está, mire. Allá vienen los carros, pero ahorita todavía puede pasar carro. Todavía puede pasar carro de todo tipo, sea bajo, sea alto. Pero ya más tarde, quién sabe cómo va a estar río Aguán. Pero mire, le damos a conocer que todavía carritos así como ese. Ah, y es que está desbordado en los dos lados. Ajá, ya estamos viendo que también allá está más desbordado más adelante. Le seguiremos más informando, sí, le vamos a seguir más informando a través de estos medios de comunicación, a través de estas redes sociales en YouTube, para darle a conocer cómo está río Aguán y cómo se encuentra estos ríos escandalosos que en verdad llenan el departamento de Colón. Acá mire cómo están las fincas de Las Palmas, ¿eh? Está feo, está horrible el departamento de Colón, lo que es a través de estos medios de comunicación que le informamos. Mire cómo está por acá saliéndose o desbordándose lo que es río Aguán. Eso está tremendo, amigo. Así es. Hay que procurar correr el día de hoy y salir hoy de Sonaguera, para que mañana no se sabe cómo va a estar río Aguán. Miren, esto está tremendo, señores y señoras. Río Aguán está desbordado en el departamento de Colón. Y le vamos a seguir informando a través de esto. Medios de comunicación, vamos a ver si podemos pasar por aquí para darle a conocer las dos partes o las tres partes que está lleno lo que es río Aguán, el río más grande de Tocoa, Colón, o de Colón, o de el departamento de Yoro, ¿verdad? Así es, vamos a caminar un poquito lo que es este río, para poder ver cómo está el nivel del agua acá en el departamento de Colón, ¿verdad? Le vamos a dar a conocer las noticias a través de estos medios o a través de lo que es el canal de YouTube. Así es, para darle información de que por ahorita pues todo está muy bien acá en el departamento de Colón. Hay pasada todavía, se mira que está normal el tráfico, lo que es correr, lo que es carro, pero más tarde a saber cómo va a estar, va a saber cómo va a estar
y a saber cómo se va a encontrar. Mire, allá podemos ver aquí también. Vamos a ver acá. Mire, no sé qué está que se le lleva el diablo, como quien dice. Río Aguán es un río muy escandaloso en el departamento de Colón. Vamos a dar a conocer que allá también, mire. Mire cómo se encuentra por allá también. Mire, son correntadas de aguas que está bajando río Aguán. Y le estamos informando a través de estos medios de comunicación, ya que informamos acerca de lo que acontece y de lo que pasa en el departamento de Colón. Así es, seguiremos más recorriendo y seguimos más informando a través de estos medios de noticias o de comunicación. Acá, Cristian Urbina informando. Cristian Urbina informando a través de lo que pasa en el departamento de Colón. Atendemos una llamada en esta hora de la tarde porque estamos en el informe. Buenas tardes. Bendiciones, mi líder, ¿cómo está? Aquí informando cómo está Colón acá con el río Aguán, que está desbordado. Sí, el río Aguán está desbordado en lo que es acá en el departamento de Colón, acá cerca de Tocoba, a unos 10 minutos. Sí. No, ahí está calmado ahorita. Aquí estoy ahorita yo informando a través de un video en YouTube, porque estamos informando ahorita a cómo está acá la pasada para el lado de Tocoba, por la margen izquierda. Sí, ahorita aquí se ha desbordado el río Aguán. El río que nace en Lloro, quiere decir, en tres etapas se ha desbordado, tres mangas pues de aguas. Mi líder, está en vivo ahorita, está en vivo haciendo Estamos viendo, aquí en vivo no se puede hacer porque los videos aquí, la señal de internet no da. Aquí tienen que ser videos grabados. Ok, mi líder, ¿cómo vamos con el inglés ahí? No, todo bien al 100. Sí. Vaya, mira, solo tengo el tiempo de la noche, yo le marco entonces. Vaya pues. Bendiciones, ahí tardado llego y voy a ir donde asado en el para. Pero yo ahorita, mañana posiblemente, si Dios me da vida, me estaré en San Pedro Sula. Ah, sí, me di cuenta, donde chocolate, ¿verdad? En de barra de chocolate. Vaya, mi líder, crece botella, estamos pendientes. Ok, seguiremos más informando. Seguimos más informando. Bueno, recibimos una llamada, no sé de dónde, pero es de aquí de Honduras el muchacho que los estaba llamando para decirles cómo está el otros lugares que son también están en alerta roja, alerta verde, como el departamento de Choluteca, lo que es Tegucigalpa, se perdieron dos colonias, si no me equivoco. Tegucigalpa se mandaron dos colonias. Mira cómo se encuentra Aguán en esta hora de la tarde. Sí. Y le seguiremos más informando más a la altura. Mírenlo. Hasta miren. La gente va con su música. La gente no para con su música. No, por no buscar de Dios, va. Hijos del diablo están más rebeldes que mandados. Bueno, seguiremos más informándole. ¿Cómo se encuentra río Aguán en lo que es acá? En esta parte de la margen izquierda. Creo que vamos a recorrer más. Vamos a caminar más. Cómo se encuentra lo que es río Aguán, ¿verdad? Mírelo. No sé, aquí seguimos. Estos medios los sirven para informarle cómo están las cosas acá en el departamento de Colón. Sí. Cómo se encuentra lo que es Colón a la altura de la lluvia, de lo que es el agua. Cómo desciende, cómo cae, ¿verdad? Cómo desciende de los cielos, de las alturas. Yo soy bastante conocido aquí en el departamento de Colón a través de estos medios de comunicación, a través de este informe que le damos y que le damos a dar a conocer. Vamos a esperar que pase lo que es el bus. Vamos a ver, ahí viene el bus. Ahí viene el bus, pues. Allá viene el bus,
de lo que es Zonaguera hacia Tocoa. Por ahorita pues se mira que no hay ningún problema. No hay ningún problema acá en el río Aguán. No sé mañana cómo va a estar, o más tarde o más noche, que puedan recorrer carro y que puedan recorrer lo que es los buses, ¿verdad? Porque ahorita todavía hay pasada hasta Tocoa. Ahorita se encontramos con la máquina 47 que se conduce hacia Tocoa, Colón, a la ciudad de Las Palmeras. Sí. Adiós. Adiós. Ahí va el amigo Peto con su máquina 47 a la altura de lo que pasa. Vamos a ver qué hay más de medios de comunicación. Adelante, adelante. Sí, por aquí los encontramos en el río Aguán. No, Santa Rosa de Aguán. El que se ha desbordado acá en el departamento de Colón ahorita es río Aguán. Sí, se ha desbordado por acá, por la parte de la margen izquierda, la carretera que se conduce hacia Zonaguera. ¿Ah? Vaya, pues, vaya, pues. Esto está tremendo. Como dijo alguien por ahí, río Aguán se ha desbordado. Señores y señoras, que los van a ver a través de este medio de comunicación, cómo está este río escandaloso, que tira bastante agua y queda mucha agua en el departamento de Colón. No sé si le vamos a dar para allá o no, pero allá también hay un puente allá de Cachoguay, también está desbordado. Dios les bendiga, seguimos más informando.